vuelven en mi alma, pensando que sería mi calma. Pues carnales, seguimos en la cobertura total del Knockfest en esta edición 2019, nuestra primera banda de la tarde. Y la neta, eso siempre es bien chido, llegar a festivales y encontrarnos con propuestas nuevas para nosotros. Ya bajaron del escenario, se juntó banda, ahorita ya se fueron porque obviamente en lo que se preparan los torcidos. Pero obviamente los buenos amigos de Dead Dealers que ya nos acompañan, carnales, gracias por el tiempo, bienvenidos al Knockfest. Y yo creo que pues contentos, ¿verdad? Tanto gusto. No, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, es nuestro primer Knockfest, la verdad estamos muy contentos, vinimos a echar toda la casa por la ventana. Ya varios años también nosotros aquí fregándole a esto. Entonces ya es una emoción, es un gusto, es un honor estar aquí. De repente es como difícil no tener un horario tan temprano, siempre hay como la expectativa de puto, ojalá llegue la gente temprano, pero al final se va juntando poquito a poquito. Y digo, al final el día de los escenarios y la gente está tomando ya este deportivo como algo casa, digamos, de alguna forma que sea el pie para el metal, ¿no? Así es, sí, de hecho fuimos la tercera, cuarta banda, algo así, y obviamente la gente empezó a entrar y en la primera canción, pues como escuchan el ruido y cámara, acérquense, que no sé qué, empezó a subir la gente, nos la pasamos muy muy chido, de verdad, gracias al espacio, gracias al Fusil, a Puebla, a Live Talent y a todas las bandas nacionales que van a estar tocando hoy. Muy chido, muchas gracias y muy contentos, la verdad. Muchachos, es un dueto, pero es un power de alguna forma potente lo que tienen ustedes arriba del escenario. Pocas veces vemos, yo creo que también en esta parte, a lo mejor hablamos de Cardiel o de los viejos, pero digo, más como ustedes creo que necesita la escena, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya dándole a la música? Vientos, ¿no? Ya esa es la tirada, ¿no? Al final del día. Ya traemos, pues cada quien por separado, más de 15 años tocando por separado. Los dos somos bateristas y por ahí se dio el multiinstrumento y el ingeniero en audio y cosas así. Entonces, de ahí nos apoyamos para empezar a aventar los instrumentos de una forma por computadora arriba en el escenario y secuenciar el show junto con nosotros. Es todo un proceso que termina en presentar algo de forma profesional, ¿no? O sea, sí, ya tenemos cada quien casi 20 años tocando, ¿no? Okay. Y esta es nuestra octava, quinta banda, ¿no? Entonces, ya es algo de que ya nos conocemos de hace tiempo, venimos trabajando, no de la mano, es la primera vez que trabajamos juntos, pero ya habíamos estado pues tocando las dos bandas, sí, claro, por separado, ¿no? Cada quien de baterista, hasta que se dio esto, ¿no? O sea, la verdad, el cambio ha sido bueno. Y siempre es bueno experimentar, ¿no? O sea, nunca quedarte con lo mismo, ¿no? O sea, mientras más puedas experimentar y puedas aplicarlo a tu proyecto, eso yo creo que es la ganancia de cada quien, ¿no? Que en esta parte del tiempo que llevan juntos, hermanos, no sé si ya hay material, si hay un demo grabado o están en vías de alguna forma de grabar como sencillos. ¿Cómo viene la chamba en ese sentido? Tenemos dos EPs. El primer EP se llama Street Metal, lo pueden encontrar ahí en YouTube completito. El segundo EP se llama Full Contacto, también está en nuestro canal de YouTube completo y algunos temas en Spotify, iTunes, Deezer, todas las plataformas. Y ahorita se viene un nuevo disco o EP, entonces estamos como decidiendo eso, pero vamos a sacar una canción en diciembre que va a venir en el nuevo disco o el nuevo EP, entonces estén pendientes porque vamos a estar ahí sacando música nueva para Año Nuevo.
Sin adelantarle mucho a la pandilla que lo sigue, a lo mejor mitad del primer semestre del año o final del primer semestre del año ya completar el EP para que la gente lo pueda disfrutar en plataformas, ¿quisiera pensar algo así? Sí, ya como a mediado del año, obviamente ahorita ya hay música grabada, pero queremos ahorita descansar, no sé, un par de meses para que en ese momento nosotros podamos darle ahora sí todo el enfoque al... Porque sí es mucho, mucha energía enfocada hacia preparar un show, ¿no? Entonces también ahora hay que enfocar la energía para al estudio. Entonces ya está música grabada y ese es regalo de Año Nuevo, pero para mediados de año ya tener... Para seguir tocando, ¿no? Claro, para seguir en esto. Que al final del día creo que eso es algo chido que tiene, yo creo que el show también de ustedes en vivo, ¿no? La música que tengamos en estudio o en las grabaciones puede cambiar completamente también en el stage, porque siendo dos, de alguna forma, hasta la base de improvisación o de alargar, creo que también se puede prestar para lo que ustedes hacen arriba del escenario, ¿no? Sí, claro. También siempre va de la mano la música, a pesar de que es, o sea, no, a pesar de, aventajadamente que es metal, y ahorita que podemos hacer canciones así, recortarlas, de a 2-3 minutos, hacer canciones rápidas, algo rápido para que sea directo el mensaje, y también pues es chido llegar a programas de radio, de televisión y todo eso, y es difícil cuando a la mitad de la junta te dicen, oye, le vamos a recortar algo a tu canción porque está muy larga, bro. Entonces, no, ya desde el principio ya tenemos todo eso así. Machadito. Esto va para medios, esto es para acá, esto es para allá, y todo, pues, ustedes pudieron presenciar el show, ¿no? Es algo... Rápido, es potente, y también no es lo mismo escuchar las canciones que venir a ver el show en vivo, ¿no? Eso siempre va a ser un plus. Pues muchachos, agradecerles el tiempo, y bueno, eso sí, recordarle a la pandilla que lo está viendo, redes sociales y obviamente, como decíamos, material en plataformas para que puedan disfrutar todo el trabajo, y estemos al pendiente de la salida de este nuevo sencillo. Claro que sí, estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter como Death Dealers Band, Death, D-E-T-H, Death Dealers, todo junto, en Instagram, Death Dealers, en Spotify, Deezer, iTunes, Death Dealers, igual, todo junto. Muchachos, gracias por el tiempo. ¿Algún mensaje para la pandilla que los vino a apoyar desde tempranito y que este día tendremos una tarde completa de mucho rock and roll, hombre? No, pues de verdad es gente que se les agradece mucho que estén aquí apoyando a la escena, porque es eso, o sea, venir desde temprano a disfrutar un festival, no nada más venir a ver las bandas grandes, ¿no? Sino venir a reventarte, a decir, a ver, esto es lo que viene del talento nacional nuevo. Y viene dándole con todo, entonces vamos a darnos la chance de escucharlos, ¿no? Así escuchamos a muchas bandas de antes como Resorte y Molotov, y todos ellos salieron de ser una banda local. Y somos banda local también. Y pronto también esperemos ir a Puebla a darnos allá el rol.
Para que armemos una sesión en el estudio completito, como así tiene es. Que sonar la banda. Así es, así es. Y entonces aquí estamos. A mí me vale que vuela, yo me paro donde quiera. A mí me vale que vuela, yo me paro donde mierda quiera. No le cambien, esto es Knockfest, primer día de actividades. Nos quedan muchas, muchas bandas el día de hoy. Sigan a los amigos porque la verdad viene con cosas bien interesantes. No le cambien, que nos queda mucha música.